Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. A continuación actualizamos las noticias más importantes del norte de la República Dominicana para este resumen de AN7 Estelar. Como si se tratara de un perro rabioso, un hombre le cae a mordidas a su compañera sentimental. Es un hecho ocurrido en el sector de Jamo, La Vega. Yajaira Peña recibió varias mordidas en el rostro y golpes en la cabeza de parte de su marido, que luego fue apresado por una patrulla de la policía y conducido al destacamento policial de La Vega. Porque nosotros estamos separados hace 6 meses y él, yo tenía otra persona, se dio cuenta y planificó todo para 6 meses. Él se hizo pasar por loco y me agredió. El hombre enfrentará cargos en la justicia por violencia de género. La frontera dominico-haitiana continuará reforzada a nivel militar por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, ante la aguda crisis política y social del vecino país de Haití. Siguen llegando más tropas para mantener la seguridad tanto por tierra como por aire, mientras que la escasez de combustible en Haití obliga a que muchos traten de conseguir algún galón de gasolina en estaciones de la frontera norte en Dajabón. En tanto que el ministro de Defensa, teniente general Carlos Díaz Morfa, informó que ha aumentado el número de militares en la frontera y se mantiene la vigilancia utilizando los aviones Super Tucano, drones, entre otros equipos. Sí, ha habido un aumento de nuestras tropas y equipos en el área de la frontera, previendo cualquier anomalía en nuestra frontera. Hasta ahora, gracias a Dios, todo está normal, no ha habido ningún tipo de problema. No, lo de nosotros es custodiar nuestra frontera y que ustedes y todos los que viven aquí en el país y cerca de la línea, los pueblos de fronterizo estén seguros. Esa es nuestra misión. El alcalde del municipio de Santiago, Abel Martínez, deploró la decisión del gobierno de suspender el visado a estudiantes haitianos y sugirió a las autoridades lo que deben hacer es perseguir a los haitianos que viven en la República Dominicana de manera irregular, superando el 1.500.000. Creo que el problema de Haití es más grave que suspenderle la visa a estudiantes, que de hecho son los que están legales en el país. En vez de tomar medidas con los que están ilegales en nuestro territorio, que son más de 1.500.000, lo que hay que tomar medidas es con los que falsifican cédulas, como estos que yo tengo acá, que tienen cédulas dominicanas falsificadas y están como dominicanos en nuestro territorio. O medidas hay que tomar contra estos que falsifican los carnés de regularización, porque hay un negocio de más de 500 millones de pesos al año solamente por el trasiego. ¿Quién se beneficia de esa mafia? ¿Quiénes son los responsables de estas falsificaciones? Estos son empresas constituidas. Apoyar al presidente de la República Dominicana en las medidas que tome acorde con la ley. Vecinos del barrio Viejo Puerto Rico del municipio de Moca se manifestaron con encendidos de neumáticos en protesta por los apagones que se registran a causa del colapso del tendido eléctrico. Solicitaron a la empresa distribuidora de energía del norte, Edenorte, buscar la solución al problema. Y no hay que arreglar nada. Entonces, que si no arreglan, la vamos a partir todo con todo lo que vamos a partir para que arreglen la luz. Tú sabes que estamos sin luz, cuánta calor que hace, ¿entiendes? Un camión y se lleva un cable y vea cómo están todos los tendidos eléctricos para allá. Todo en el suelo y no quieren venir a arreglarla. ¿Qué tiempo lleva la nueva? Adiós desde ayer a las 8 de la mañana. Mira, el problema es que ellos saben que este es un barrio muy problemático. La luz se dañó y ellos no hacen caso. No sé si es que ellos quieren que coger dinero o qué es lo que está pasando. Pero a ellos no se les olvida traer los recibos. De madrugada ya dieron los recibos sabiendo que no hay luz. Así está el norte en materia informativa. Ahora paso contigo, Susi, al estudio central en Santo Domingo. Buenas noches.